Es que me hacen soñar, me suben a una nube con sus voces tan hermosas, con su música, con sus letras. Y ya les había platicado que cuando viene Matiz, me pongo feliz. Ay, sí, Rima. Yo te estoy viendo feliz. Aquí están ya mis amigos Melissa, Pablo, Román. Bienvenidos, hola, hola. Muchas gracias. Consentidazos de Matiz. ¿Cómo están ustedes, chicos? Sí, buen día. Siempre que venimos nos sentimos muy consentidos, man. Yo los quiero mucho. Yo lo siento. Es igual, justo fuimos ahorita a una entrevista antes y dijimos, qué bueno que vamos a ir con Marianito, porque es nuestro amigo y lo queremos. Y nosotros también los queremos mucho. Saben que aquí siempre son bienvenidos. ¿Qué pasó, Román? ¿Qué pasó? ¿Está encanijado? ¿Qué? ¿Estás enojado o qué? No, para nada. Nada dormido. Por lo del Cruz Azul. No, soy chiva yo. Lárgate. Vete. Me largo, pero a ver la final. Vamos, sí. Es cierto, Román. Bienvenidos. Gracias. Oigan, gracias. Pues empieza la gira por tu bien tour. Van a tener también pues presentaciones, acercamientos cada día, pues con mayor contacto con el público. Y esta canción que es un lujo en nuestra programación. Oh, pues muchas gracias. Sí, como dices, vamos a estar teniendo un show muy importante para nosotros, porque teníamos un año y medio más o menos que no tocábamos acá en Ciudad de México, y va a ser el 11 de mayo en el Pepsi Center a las 8 de la noche. A las, ¿qué? Bueno. 6 de la mañana. Lleguen un rango entre 4 de la tarde a 8. Pues, más o menos. ¿Y cómo viene el show? Muy, muy, muy nuevo. La verdad es que traemos canciones nuevas. Obviamente es la gira nueva y traemos todas las canciones del disco nuevo que no han escuchado. Arreglos nuevos, traemos sorpresitas ahí con las canciones del disco pasado. Vamos a hacer una dinámica muy padre, pero pues que te cuente Melissa o Pablo. Yo te cuento. Se qué nos bonita ocurrió voz. Que ay, yo, como ardilla. Gracias, Mariano, por no decirme nada a mí. Es que me quedaste muy lejos. Estamos haciendo una actividad que consiste en que este jueves vamos a hacer audiciones con fans que quieran cantar Acuérdate de mí con nosotros en el ¿verdad? Pepsi Center. ¿Cómo? A ver, perdón, dos veces Pepsi Center, cóbrale lo de la... Discúlpenme, en este recinto increíble, en el World Trade Center o por ahí. Es broma, sí. Melissa. Entonces, el 26 vamos a hacer las audiciones y resulta que sacamos esta convocatoria y al siguiente día... Pues supuestamente nosotros íbamos a limitar a 300 personas. Y dijimos, bueno, como en una semana, vemos qué onda. O sea, en un día, en una noche, 380 personas. Y dijimos, no, pues ya a 400. Entonces vamos a recibir ahí a mucha gente que o sea, van a hacer su minivoz México ustedes. Exacto. Y van a girar las sillas. Exacto. Mini voz, mini academia, mini algo. Entonces Operación está padre Triunfo porque también. Vamos a compartir el escenario con una de estas personas que audicionen para cantar nuestro nuevo sencillo que se llama Acuérdate de mí. Y nos llena de emoción porque quieras o no, siempre es padre poder compartir escenario con gente talentosa que quizá no hace de esto, que no se dedica de lleno a esto, a lo mejor sí. Entonces está padrísimo para nosotros. A ver, oye, qué tal nos va. Pablito, ¿y cómo ha estado el arranque del año? A ver, platícame. Ustedes fueron la primera entrevista que sí, hice exacto, este me año. Sí, me acuerdo bien. Y nos dieron muy buen, nos dieron muy bolas. ¿Cuáles bolas, muchacho? Con todo respeto. No se haga bolas. Las esferas. Las esferas. La circunférica. Exacto. No dije cuadrado. ¿Y cómo arrancó entonces 2018? Bendito Dios, me han ido muy bien. Hemos estado trabajando mucho, hemos tenido muchas muchos conciertos, mucha promoción. Tuvimos la oportunidad de ir a Perú. Estuvimos en Perú. ¿Sí fue este año? Sí. Fuimos a Perú. Y estuvo muy cool, la verdad, porque ya fuimos a presentarnos para allá. Estuvo muy bonito. Estamos también, tenemos la fortuna y la bendición de tener grandes amigos en esta industria. Y unos colegas, amigos, queridos, compañeros, los Rake, nos invitaron a abrir su gira en Estados Unidos. Entonces, hemos estado haciendo conciertos con ellos en Estados Unidos porque, pues como te digo, nos invitan a abrir sus conciertos y eso nos ayuda muchísimo a que su público nos conozca, ¿no? Uh-huh. Y poder tanto el mercado latino, que ya ves que en Estados Unidos hay, y están ávidos de música en español y de música romántica. Entonces, para nosotros es una oportunidad maravillosa. Estamos haciendo muchos conciertos. Hicimos nuestro primer concierto en Monterrey, donde abrimos esta gira, y fue un sold out de 5,000 personas ahí en el pabellón M. Entonces estuvo muy, muy padre. Y es una fórmula que no falla, ¿no? En alguna época, Rake la abría alguien.
Exacto. Alguien le abrió a siempre alguien. Ha sido así, ¿no? Siempre ha sido como que Reik le abrió a Sin Bandera. Uh-huh. A Sin Bandera. Justo. Luego Camila le abrió a Reik. Luego hace como que muy, en ese circulito, ¿no? Nosotros esperemos que algún día ellos nos abran a nosotros. Claro. Y yo los vi trabajando también mucho con los chicos de Madison. Sí, también. ¿No? También que de hecho, incluso hasta tenían un tema. Sí, tenemos un tema que se llama ¿Por qué lloras? Que al parecer ha gustado mucho en YouTube y en las plataformas digitales. Está padrísimo poder compartir con gente tan talentosa, que de hecho tienen un Plaza Condesa el próximo 18 de mayo. A quien quiera ir a verlo, va a estar increíble. Permíteme, nosotros déjame, quisiéramos... ¿Me cobras, por favor? De una vez. Gracias. Ahorita al final... Todo lo mezclamos en la misma factura. ¿Sí se cobra o no se cobra esas cosas? No, sí, sí, claro, ahorita vas a ver. ¿Pero y por qué puedes decir... pero tú puedes decir auditor nacional sin ningún problema. Cóbrale, por favor. ¿Por qué es de gobierno? Sí, ¿no? Sí, y cuando llegas seguramente dices, hola, soy mexicano, gratis. Déjenme pasar gratis, ¿no? Déjame, soy mexicano. Exacto. Bueno, no, hombre, es broma. O sea, sí van a pagar, pero lo demás fue broma, ¿no? Total que, bueno, y esta canción de pronto ya se abrió paso entre las primeras y no hay manera de que la muevan. Pues qué es rico. Que, pues es que padre que hay gente que esté escuchando baladas, ¿no? Y que esté con ganas de escuchar amor en sus facetas, ¿no? Esta cóbrale canción. Lo de está promoviendo otras estaciones que aquí no entendí por qué. No, pero la verdad es estamos promocionando nuestro segundo sencillo que se llama Acuérdate de mí, que es una canción que viene en esta corriente que también con Te acuerdas de Todavía, nuestro primer sencillo, que era una balada igual como de una que abordamos un tema que era la muerte, ¿no? Que era de una pareja que en el video habla de una muerte de esa persona que tú quieres, no una separación como tal. Y en esta estamos hablando de una separación que nosotros quisimos darle un poco el giro. De en el video hicimos un divorcio de una pareja de adultos mayores, ¿no? Que al principio estábamos medio dudosos cómo hacerlo, pero nos fuimos dando cuenta que, informándonos, que el índice de divorcios en adultos mayores es bastante alto y muy poca gente que sabe de eso, ¿no? Y es como, ¿pero cómo? Si los viejitos no, mis abuelos, ¿no? Pues sí, en Inglaterra de hecho es el país número uno donde se divorcian, entonces es muy curioso eso, ¿no? Que todo el tema que debe haber atrás, ¿no? Como de llegar hasta acá para terminar el mismo cuento. La desidia, amigos, la desidia es dura. Las señales, nadie le hace caso a las señales. Nadie ve los focos y dice, rojos. No, todo va a cambiar. El agua. A ver, la tierra. ¿Cuáles son las primeras señales? El dinero. Según Matiz, las primeras señales que te encaminan hacia el foso lleno de cocodrilos y tiburones. Las primeras. ¿Silencios? Los silencios, pero de esos que no son de... No, padres. Ajá, porque hay silencios padres, que disfrutas estar en compañía de alguien y que no tienes que hablar y eso es padre. Pero más bien como estas falta de ganas de compartirte. Como, ay, ya para qué te digo. Y como empezar a construir tu vida un poquito como separada. Indiferencia y desidia. Indiferencia. Y como eso, como empezar a tomar decisiones sin incluir a la otra persona, no, como ya preparándote para dejarlo, sin decírselo. ¿Sabes? Como, bueno, yo creo que eso es más femenino, ¿no? Como que la mujer siempre se va antes. O sea, aunque esté con la persona, igual ya se desilusionó y ya no dio más y ya ni te pelo. Y... Oye, te vi muy seria, ¿eh? A ver, ¿y tú, Román? Yo, a ver, ¿qué agregarías? ¿Que me conoces? Yo diría que el hacer equipo. Es un poco equipo. Hacer equipo. O sea, que, claro. Que realmente el plan de vida no sea similar y se fuerce un poco la situación. Y la gente tendemos a querer estirar la liga demasiado y a veces no tiene que ser así. Sí, que van cambiando los planes, ¿no? También de pronto. Fíjate sí. Que fui a... Bueno, un rápido resumo. Una boda fin de semana. Uh-huh. No a la que yo fui. No. En otra boda había conocidos. Uh-huh. O sea, había dos bodas, yo fui a una y había otra con conocidos. Okay. Y que tenían un dramón en ese momento que porque el novio no quería presentarse a la iglesia un ratito antes. No me quiero casar, pero qué estupidez estoy haciendo, pero qué barbaridad, pero qué estaba pensando. Dios. Me estresé. Qué terrible. ¿Y estabas ahí? Yo ni los conozco. Sí, yo lo creo. Sí.
Sí, yo creo que la cosa es eso, ¿no? Como que la liga se estira. Igual y ni se rompe, se estira, se estira, pero eso de que seas feliz, pues es otra cosa, ¿no? Claro, y eso, y bueno, a ver, y ahí es el comienzo apenas, ¿eh? Claro. Ya después vienen las semanas, los meses, los años, y luego hay que hacer un enorme, enorme esfuerzo por mantener viva esa llama. Claro, que justo, justo... De los dos lados, justo en, ¿eh? En el video de Acuérdate de mí, justo es lo que quisimos ver, o sea, plasmar, ¿no? O sea, que es esta pareja que lo intenta, se ve, te da ese sentido, ¿no? Que los actores, de hecho, son pareja en la vida real. Mm. Y como que se ve que hay... Que hubo amor y hubo... Y hay cariño, ¿no? Y hay muchas cosas. Pero hay una decisión de parte de ella que es como de, pues... Ya no. Ya no, y aunque parece que es mutuo, es como más echado al lado de ella, ¿no? Y la verdad estamos muy orgullosos de este video porque es un video que hicimos en plano secuencia. Hicimos tres plano secuencia, o sea, que es esta toma sin cortes, entonces tuvimos que estar todos los actores, de repente se mueve la cámara y en coreografía tienes que salir corriendo detrás de la cámara, cambiarte la ropa y salir de nuevo en la misma toma. Está muy cool, la verdad, es algo que no habíamos hecho nunca. Y nuestro director Andrés Ibáñez, que es un genio y que además está estrenando una película muy pronto que se llama Sacúdete las penas. Permíteme entender. Es así, cobro, así la pago, no importa. Cárgate. Sacúdete las penas, Andrés Ibáñez, va por ti, la pagamos, hermano, vas a estrenarse muy pronto. Es un gran director que queremos mucho y que es el director de Todavía también. Entonces fue una gran idea para nosotros y ahí está, ¿no? Y ha funcionado bastante en YouTube y eso. Y justo es la canción que vamos a cantar con estos fans. El 11 de mayo. Cóbramelo anticipado en el Pepsi Center. No, si viene cargada la Melissa. No, trae una lana, hombre. ¿Trae un dineral? O sea, sí, que sí, ni te viene, imaginas. Viene con ganas de pagar. Estuvo bueno YouTube. Oigan, pues yo siempre los voy a esperar aquí con los brazos abiertos. Quiero que vengas a nuestro concierto en serio, María. Si quiero ir. De verdad, pues, te vamos a mandar unos boletos. Te vamos a mandar unos boletos. Orale, con mucho vamos. Gusto. Aquí le hicimos ahorita a Mike, te vamos a mandar un par de boletos para que vengas con nosotros. Pero ese Mike, ¿no lo has visto cómo ha subido de peso? No, ya sé. Come los recados y los boletos. Exacto, sí, es cierto. Pero si no, con Diego. Directito. Orale. Con Diego para sí. Mandarte unos boletos de verdad que vengas gracias, con nosotros. Gracias, Pablito, gracias. Román, mil gracias. Y sigan cantando tan magníficamente como lo hacen y regalándonos este tipo de música. Y muchas gracias, gracias por invitarme. Siempre es un placer estar contigo. Dale un beso, voz Pablo, y ese aquí. Tremendo olor de perfume. Maravilloso. Uy, delicioso huele Mariano, ¿eh? Tienes que me digas cuál es. Cuando lo vean en la calle, ¿verdad? Directo al cuello, nada a la yugular. Nada más guíñame si crees que me alcanza para ese perfume. Si no, no. Yo te lo regalo, Pablo. Ah. Tú dime cuándo y dónde y yo te lo regalo. En el Pepsi. Yo. Ah, chingada. Mariano y perfume. Yo te lo pensaba regalar antes. Déjame ahorrar. Yo te lo pensaba regalar antes. Bueno, gracias a Matiz, gracias Melissa, gracias Pablo, gracias Román, muchas gracias. Y yo los Mariano. Espero siempre. Si quieren venir el día 10, a lo mejor van a andar por otro lado, ¿verdad? Porque andamos, es de mayo. Lo bueno es que vienen nuestros papás. Ah, entonces, bueno. Vienen nuestros papás, toda la familia viene para el concierto del Pepsi. Yo, vamos a estar nosotros en ensayos, sí. Pero pues ahí seguro nos veremos con nuestros papás. Oye, pero ahí nos vemos. Ahorita que dijiste ensayos, siempre he tenido esta duda. Cuando hacen un video que no tiene cortes, así como el que hicieron ustedes, ¿cuántas veces ensayan eso? Muchas. Muchísimas, ¿no? Unas 12, ¿no? O sea, la toma... Ahora resulta que antes bien es un gran actor, ¿no? No, vamos a hablar en serio. ¿Ya en serio, Román? 15 veces. No, más, mucho más. O sea, la primera toma, la primera donde dice hasta el corte, estuvimos como 3 o 4, Repitiendo. ¿Cómo va a salir la toma? ¿Quién viene, Román, por acá? No, que salga por acá abajo. Ok, ¿y quién fue el responsable de que se repitieran tantas veces? El señor Andrés Ibáñez. Porque la verdad, ustedes no están para saberlo, pero nosotros sí para decirlo, somos grandes actores públicos. Se acabó. ¿Grandes actores? Grandes actores públicos. Primera actriz. El primer actor Pablo Preciado, el primer actor Román Torres y la primera actriz Melissa. Bueno, pues me hablas. Ya, me mataron. Me dejaron sin habla. Me dejaron sin habla. Gracias, Matiz, muchas felicidades y nos vemos el día 11 de mayo en el Pepsi Center de la Ciudad de México.